Exigen vecinos de la colonia Valle Verde una reconsideración por parte de Desarrollo Social y Atención Ciudadana, dependencias que no resuelven el problema de la falta de servicios públicos municipales. Además, por pavimentar una sola calle, los servidores públicos de estas dependencias solicitan un cobro de más de 40 millones de pesos. Por esta razón, decidieron interrumpir la sesión de cabildo, declaró Hermelinda Lozano, presidente de la organización Colonos Trabajando. Que definitivamente a esta administración ya le tocó resolver este problema y no queremos que nos den más largas. Si ellos quieren el apoyo de los habitantes, nosotros estamos dispuestos a darlo. Si nos ponen a trabajar, lo haremos, pero si nos piden la cantidad, no hay dinero. Imagínense, para esa avenida, entre, estoy hablando, 50 familias, 48 millones, ¿cuánto gana una familia en la actualidad? ¿Le alcanza para comer, para lo más necesario, para esa avenida y para la colonia? ¿Qué colonia es? La colonia Valle Verde. Y esto fue lo que respondió Jorge Castañeda, responsable de Atención Ciudadana, ante el problema expuesto por los colonos. Pues son varias situaciones, entre ellos el tema de la pavimentación. Por ahí se hizo una mesa de trabajo hace aproximadamente un mes, pero están las puertas abiertas para la doctora, para su organización. Ya se le atendió de manera inmediata en algunas gestiones que ella solicita. Y bueno, ahorita, como yo se lo comento a ellos, yo estoy seguro que el alcalde los va a recibir, los va a atender y en su caso se dará la solución correspondiente. Pero el tema de los recursos para la pavimentación lo tendremos claro hasta mediados de marzo o quizás hasta terminar el mes de marzo. Pero ahorita vamos a entablar un diálogo con ellos para ponernos de acuerdo en trabajar. Este es un gobierno de puertas abiertas y no hay ningún problema al respecto.